Y muchas gracias por estar ahí un día más a la hora 2.0. Gracias por ser fieles y elegir informaros de una forma diferente hoy 11 ya viernes de abril de 2020. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias por no bueno pues aguantar hasta el final de, de la semana que con el tema de la cuarentena pues ya es de agradecer que estéis ahí dispuestos a escucharnos. Bueno, decir que hoy vamos a tener en un ratito a don Javier Villacorta, director del Diestro, que va a comentar titulares. En la tertulia vamos a tener a Ignacio Aisauli, que ha aplicado la tecnología, no se lo pierda, la tecnología de elecciones transparentes para hacer encuestas transparentes, es decir, verificables dato a dato. Y con esta tecnología está haciendo tomas de opinión verificables, porque si Tezanos hace. Una encuesta, pues le tenemos que creer que se lo ha hecho a mil, a dos mil y que luego la cocina que venga detrás. La, la tecnología que se han desarrollado para este tema de. Los escrutinios públicos y transparentes, guardando el anonimato de quién de quién participa, Ignacio la ha aplicado y vamos a ver de momento qué tomas de, de opinión ha realizado y qué es lo que sale. Y yo les animo a que cuando le estemos entrevistando entren ustedes en las URLs que ha habilitado a tal fin y participen en ellas. Va a ser una encuesta, o sea, una encuesta, va a ser una entrevista muy interesante. Luego en el parte de guerra vamos eh, con César Blanco a ampliar. Ya saben que, bueno, tenemos un fichaje con César Blanco brutal porque el tío ha estado acertando los números, ha dicho cuándo subían, cuándo bajaban, ha dicho el por qué, incluso le está dando el léxico al gobierno, ministros y, y expertos, porque no se ha hablado de la meseta hasta que le explicó que, que iban a hacer una diferencial entre los datos que estaban extrapolando y resulta que era una meseta. Y oye, todo el mundo le ha copiado. Bueno, eso y más cosas, incluso el nombre de parte de guerra que está diciéndolo ya por otros medios. Hoy... Va a ser impresionante. Quédense porque tenemos los datos o tenemos la explicación de cuál es la teoría Sánchez. Yo ahora en el editorial les voy a explicar un poquito. Les voy a explicar un poquito. De todas formas decirles que en redes sociales tenemos la inestimable ayuda de Elena Torres, cuyo email es elena@libres20.com. Cualquier cosa de redes sociales se va a hacer cargo de Twitter y Facebook y demás, porque yo no puedo hacerlo. Entonces vamos a tener ese, ese esa ayuda para los comentarios que nos quieran hacer llegar por redes sociales, decir que el email general es info@libres20.com para pues el programa y el canal en general y que si quieren enviarnos Preguntas y consultas para el consultorio legal es legallibres20.com y nos llegará directamente las preguntas que ya tenemos un montón para el consultorio legal, que son los martes de 12 a 1. Lo ponemos ahí para que sea un espacio grande, cómodo, donde los, nuestros abogados pues puedan contestar absolutamente a todo. Para el parte de guerra. Es eh, cesarblanco arroba libres20.com. Y bueno, pues dicho esto, pasamos con el editorial. El editorial de hoy, que bueno, antes de nada quería agradecer a toda la gente que se anda conectando, que somos unos cuantos ya. Nada más empezar y somos más de medio millar 608 Me dice el contador interno de, de YouTube. Recordarles que estamos también de lunes a viernes. Este lunes retomamos ya el horario habitual en radio, ya en el horario de 10 a 11 y media de la noche. Bueno, antes de nada, sí que me gustaría saludar al chat, que son los primeros que están por aquí. Veo aquí a camino. ¿Qué tal, Camino? ¿Cómo estás? ¡Ay, oh, en modo lento! ¡Modo lento! Hace falta el modo lento. Está en Matrix, está en esta 33, está Ernesto III, está Antrax, está España, nos pertenece Mari Carmen Alcon Ortega. Eh, bueno, lo digo ya porque como lo veo tan rápido, ahora activo el modo lento, ¿eh? Ahora activo. Casi, casi les identifico por los avatares, porque no sé lo que están escribiendo. Madre mía, madre mía, qué tortura esto del modo rápido. Ahora, ahora mismo lo habilito y comenzamos. Créanme, créanme que les va a gustar, sobre todo. Yo necesitaba una explicación. Yo necesitaba una explicación y les digo cómo ha sucedido esto. Lo que ha sucedido, lo que ha sucedido es que estaba con César Blanco, con el analista. Estaba pues viendo qué era, cómo cuadraba todo este, todo este tema de los infectados, los, los contagiados, los muertos, tal cual, en España, en otros países, y oye, analizando los datos, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Él luego va a exponer los datos. Créanme que, que se van a quedar de piedra, pero yo les voy a dar varios indicios ahora y les voy a explicar a grandes rasgos qué es esto de la técnica de tirar la toalla. Vamos a ver, ya han salido varios estudios, según los cuales, pues España, y son estudios antiguos, porque en este tema de la pandemia son de hace días. Y eso, ustedes saben que como la realidad cambia día a día, cambia cada hora, vaya, las opiniones de los expertos, lo que te dicen que va a pasar, el patatín patatán, absolutamente todo, todo. Bueno, ¿qué es lo que sí que ha sucedido y qué es lo que hemos podido entender? Hemos podido entender que tenemos los mismos fallecidos que Estados Unidos. Pero que Estados Unidos tiene medio millón de contagiados y que está haciendo test. Y que los está buscando a los contagiados. Es decir, todavía no tiene todos los contagiados los muertos y los tiene. Claro, aquí las funerarias nos dicen que están al tres veces, a tres veces de media, lo que ha trascendido a medios, eh, su capacidad. Sabemos, y yo tengo eh, testimonios muy cercanos, que no están contando los, eh, los contagiados reales. Y gente con neumonía, que no ha tenido ninguna afección respiratoria en su vida, de repente tiene neumonías y de repente la manda para casa y eso no computa como coronavirus. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Verán ustedes. Estos estudios de hace días que se han quedado antiguos hablaban de siete millones de contagios en España. Si hacemos unos números sencillos, si hacemos unos números sencillos viendo la progresión. Según estos estudios que no los hace un gualtrapa, no los hace un cualquiera, ni los hace alguien con intenciones políticas, sino que los hace alguien con intención de saber qué es lo que está sucediendo, nos salen 10 millones de contagiados a día de hoy. Claro, si esto es real, si esto no es una especulación y si esto corresponde a un estudio, eso es incontrolable. O sea, si tú en un país de 47 millones como es España tienes 10 millones de contagiados, se te contagia todo el mundo. Todo el mundo. Eso es así. Vamos a suponer, por un momento, que esta hipótesis fuese cierta. Vamos a suponerlo. Vamos a suponer que hubiese una cantidad incontrolable ya y que todos lo fuésemos a pasar. Desde la perspectiva de un gobierno psicópata, lo que querría es, pásalo cuanto antes, que se me contagien todos cuanto antes. Voy a controlar... Toda la información en bloque, voy a decir que todo es bulo, voy a intentar controlar todos los medios de comunicación, no sé, si me pongo loco igual les doy 15 millones, reparto y el que se me proteste, pues digo que es bulo. No sé, se me ocurre. Y luego, y luego en la tercera fase, por pues esto son tres fases, primero que es lo pase absolutamente todo el mundo. Con lo cual, fíjense la tontería ocurre algo. Perdón un momentito que me está fallando internet, espero que no se esté cortando. Espero que no se esté cortando. Si se corta, pido disculpas, pido un poco de paciencia, esto es importante esto que les voy a decir. Esto es importante esto que les voy a decir. Vamos a ver. Si son 50.000 a 10 millones y lo pasa todo el país, el profesor Don Roberto Centeno no se ha ido un solo fallecido. Son 300.000. No se ha ido un solo fallecido. Si estos estudios y estas conjeturas vaya son 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 reales, entonces sería la primera fase que lo pase todo el mundo, la segunda fase contener la información y la tercera ya sería Aplicar esta cosa pijo progre que dicen del relato, minimizar los muertos, decir que no han sido tantos como tal, que era al final la derecha que utiliza el dolor y el odio para. de forma política y tal, y que esto al final solo era una gripe grande. Claro, si esto que yo digo es cierto, si esto que yo digo no es. No, o sea, si esta especulación aterriza, tenemos una cosa clara, que es que ahora sí entiendo lo de los test. Que es que ahora sí entiendo que hayamos estado exportando test cuando aquí no teníamos. Que es que ahora sí entiendo que estuviésemos mal comprándolos para que nos diesen falsos negativos. Ahora entiendo toda la política que tenía, que hemos estado sufriendo, que era una incongruencia, que parece que se estaban cargando gente por cargarse gente, porque al final, si se tira la toalla y dices que se me contagien todos cuanto antes mejor, oye. Adelante, aquí hay dos tipos de países: los que tienen una sanidad y los que no tienen una sanidad. Al final, qué importante es lo que decía César Blanco ayer del tema de la sanidad de Estados Unidos y la de España. Qué diferencia y nos han metido un bulo terrible de que allí no tienen seguro y de que allí no tienen sanidad y que allí es la gente se... ¿No? Donde se ocurre eso es en España. Se la han cargado, sí, pero pero cargada está. Y oye, nos la siguen cobrando cada vez cada vez más cara, ¿eh? Está claro, está claro, a ver, y, y tenemos, vamos, o sea, los sanitarios sin medios, sin medios, pero no hablamos sin medios de que no tienen un láser impresionante, no, que no tienen mascarillas, que esto parece, perdónenme los cubanos que, que me lean y que, perdón que me escuchen, pero que parece Cuba, o sea, respiradores, mira, ¿qué quieres que te diga? Entiendo que no teníamos un, estocajo, un estocaje, entiendo que los tendremos que pedir, entiendo que lo que, lo que sea, pero mascarillas. Es un cacho de papel acartonado con una goma. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y tenemos a los médicos sin trajes, haciéndose trajes con bolsas de basura. Hemos sido puestos como ejemplo de Trump de cómo no se debe de afrontar esta crisis. Una cosa asombrosa. Claro que no. O sea, si tú quieres... O sea, esto ha sido el Boris Johnson de facto. O sea, esto ha sido, venga, a contagiarse todos. Díganme ustedes si se me ha ido la cabeza o si esto explica o no explica absolutamente todo y resulta, resulta, para más inri, que nos hemos dado cuenta que los números del profesor Don Roberto Centeno, oye, si esto que estamos contando es cierto, pues cuadran, lamentablemente cuadran, lamentablemente cuadran. ¿Qué le vamos qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, recuerdo a todo el mundo que se va incorporando que luego vamos a tratar extensamente en el parte de guerra con César Blanco estos datos y vamos a decir porque César ha sacado hasta cuántos respiradores nos hacen falta a diario para contener esto. Aquí tienen ustedes el dato que todos los eh, comunicadores periodistas, YouTubers, eh, eh, gente que se dedica a tratar este tema pueda agarrar esta información. No, yo nunca aplico strikes de copyright. De acuerdo, esto es esto es salud, esto es conocimiento que ustedes deben de tener. Y yo no voy a exigir ningún tipo de derecho, valga esta declaración pública como prueba de permiso. Bueno, y si no me equivoco, creo que tenemos ya al otro lado de la línea a don Javier Villacorta, director codirector del Diestro, que antes de nada voy a... Antes de nada, Javier, perdóname un momento, para no tener fallos, estoy comprobando mil veces el sonido, antes de comprobar que no os pase lo de ayer. Vale, perfecto. A ver, háblame. Hola Luis, buenas tardes, ¿Qué? buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de tenerte por aquí y reconocerte que, oye, que estás al pie de cañón. Es un día que es festivo, que, que bueno, que aquí has dicho, venga, para allá y <laughs> bueno, para adelante. Festivo, festivo es, es, un día, es un día de la marmota, otro día más. <risa> bueno, <risa> no hay pero... hay diferencias pero, entre festivos y, ya, y no pero, festivos. Bueno, yo te tengo que dar las gracias porque aún así estás al pie de cañón y te podías haber quedado descansando un poco, que a veces también se agradece. Bueno, pero, pero bueno, en fin. No, no sé, es difícil descansar tal y como están las cosas. Pues yo estoy agotado, ¿eh? No, me, no había estado tan cansado en mi vida. De hecho, he estado experimentando cansancio, de verdad. De verdad, como no sé. Y cuidado que a mí me encanta trabajar. Me lo he pasado, pero pipa. Y esto hay gente que no lo entiende vendimiando, que, que es la primera vez que ocurre de verdad en mi vida. Y, y ahora me siento un cansancio que me imagino que, en fin... Pero bueno, un poco a to sí, todos. Pero nos eso es normal, es psicológico, eso es normal. Yo creo que eso nos pasa a todos. Porque yo creo que les pasará a todo el mundo que los días ahora son como una especie de montaña rusa. Unas veces estás un poco más alto, otras un poco más bajo, pero no son lineales. Bueno, son lineales en cuanto a la forma de vida, porque al fin y al cabo estamos... Encerrados en casa y, y poco y poco más podemos hacer, pero son unos días estás un pelín más animado, otros menos, pero como hay esta gran incertidumbre y, sí, y sí, 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 estamos sí. todos metidos, pues, pues, pues eso va afectando, los días van pasando. Javier. Y eso, la eso de, nos afecta a todos. La de pésames que he tenido que dar. ¿esto, eso te sí, queda sí. planchado. Te queda planchado. Sí, sí, sí. Te queda plancha. Sí, no, cosa que, cosa que nace el gobierno, no sea que se note que hay muertos. Sí. O sea que, en fin. Estamos asistiendo, estamos asistiendo a un verdadero escándalo gubernamental. Sí. Y, y todavía, y todavía hay discusiones. Es que no lo puedo comprender. O sea, todavía hay discusiones de gente que los justifica, los defiende, se alían con ellos. Yo es que hay cosas que en mi cabeza no entran, la verdad. Pero gobernar a quien gobernara, ¿eh? No el, ejemplo, el ejemplo de que lo lleváis, por, por cierto, en titulares de Antonio Pérez Henares es impresionante. ¿eh? Es impresionante. Es sí, un yo ejemplo recomiendo, de que... recomiendo a la gente que vea esos 17 minutos de vídeo porque, porque merece la pena. Porque además, a Antonio Pérez Henares se nota que le pasa algo que nos pasa a todos. Bueno, yo no sé si en este caso tendrá algún familiar afectado o lo que sea. Pero el hombre es un vídeo muy emotivo. El hombre sí, se le nota sí. que hay momentos en que, en que está, está hasta emocionado con lo que está sucediendo. Y con eso digo a la gente, dejen de salir a aplaudir. Sí, o sea, señor. ¿Te acuerdas cuando decíamos dejen de sí. ver la tele, dejen en los puñeteros aplausos de una puñetera vez? Dejen de hacer el imbécil y el juego estúpido a la gente. Dejen que la gente pase el duelo tranquilamente. Sean solidarios con los vecinos sean solidarios con sus vecinos. Ya está bien de los puñeteros aplausos. Y sobre verdad. todo, y sobre todo, eh, bueno, ya, ya me tengo que rendir, ahí ya sí que te, te tengo que dar la razón, porque es que ya la cosa es, es un drama terrible, es un drama nacional terrible. Y aparte, eh, por favor, al tío de, de la discoteca, denúncienlo. <laughs> Eso ya sí que sí que no se entiende. Sí, 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 sí. O sea, el, el, ya con los jueguecitos estos de poner el sobre cómo se llama ...la canción de esta dinámico, el resistiré. tal, el resistiré el otro ya, ya está la lambada y cosas de estas eh, chorradas entre balcones es que es que vamos a ver que estamos en, en duelo nacional que hay que hay qu casi 16.000 muertos ya o sea que, que que basta ya de tanta estupidez basta ya de la gilipollez... de salir a aplaudir pero en qué país vivimos o sea no, no, no les han enseñado a esa gente que sale a aplaudir respeto no sé, es que no, no lo entiendo. Yo pff, da, hay veces que pienso, que, que pienso, digo, pues a lo mejor hoy es que el raro soy mm. yo. Entonces hay cosas no. Que, 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 no, que no lo entiendo, de verdad. Cuando todo esto era, cuando todo esto era, todo esto era espontáneo, cuando no estábamos asistiendo todavía a la tragedia que estamos asistiendo ahora, que es más que evidente que no hay 15 ni 16 mil muertos, que hay 30 que hay mil, que yo, Dios sabe cuántos muertos habrá salimos a aplaudir <laughs> es que es impresionante salimos a aplaudir es que no sé aplaudir el qué exactamente el qué bueno tengo Porque, que, tengo, no que decirte, tengo que decirte tengo decirte ese respecto bueno eh, suscribo lo que dices pero tengo que decirte a ese respecto yo no sé si habrás tenido oportunidad de escuchar la editorial estabas preparando el, un poco el programa como como, como bueno pues sueles hacer pero el tema es que eh, nos hemos dado cuenta eh, César, eh, el analista y yo estuvimos ayer pues, con los datos encima de la mesa y nos hemos dado cuenta de, de, de cuál puede ser la estrategia de Sánchez. Con lo cual eh, nos salían unos números, vaya, cercanos a los 50.000. Sí, 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 no me extraña, yo yo no lo sé, yo es, es, algo, es algo, se me llena la sangre de pensar lo que tiene que haber, se me llena la sangre, o sea... Se me da la sangre porque porque se nos están ocultando fotografías. Lo estamos permitiendo. Claro. Bueno, es, es que yo, yo creo que el día, el día que se pueda salir a la calle, el día que se pueda salir a la calle, la calle tiene que ser un clamor. Un clamor. Desde luego. Contra... contra Desde luego. Ah, y otra cosa. Otra cosa. Que yo no, no sé el tema de la de la de la querella yo no lo llevo, sí. yo no soy el que lleva la querella, no soy abogado. Bueno. No tengo ni idea. Los los es que me pregunta mucha gente a mí hmm. de cuándo va a salir exactamente. Y yo siento no poder contestar porque no lo sé, porque al fin bueno, y al cabo también, esto sí. está en manos de un despacho de abogados y, y están planificándolo todo. Y la verdad es que cada día está surgiendo cosas nuevas, y, y, y realmente por desgracia, hmm. por desgracia, a las alturas a las que estamos es que no hay ninguna prisa. O sea, que, o sea, tenemos, por desgracia, tiempo para hacerlo, porque ahora mismo los jugados están cerrados, las cosas hay que claro, hacerlas bien. y Claro, claro. Y, y, claro. Esto fin. sobre todo que tenga la garantía la gente que nos acompaña en esta querella, que vamos a hacer las cosas para, para llegar hasta el final. O sea, no vamos a hacerlo, venga, plántala, tal, no sé qué, no sé cuál. Aquí hay una noticia. No, no, no. no. Esto se hace con la intención de sentar a Sánchez... Ya es ejecutivo de ministros en el banquillo e ir actualizando, obviamente, por eso, es, por eso está abierta, todas las causas que entendamos que, que tienen que ir acompañando a la causa principal. Así que, claro. bueno, pues eso lleva, va a llevar un tiempo, va a llevar un tiempo con la, con la máxima agilidad que podamos, pero, pero haciendo las cosas bien, obviamente. Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que lleváis hoy en el diestro, Javier? Bueno, pues te voy contando. Eh... Pues eh, Ramiro Brau, Morancho, el depósito legal como paradigma de una administración que suele poner, solo pone trabas a los empresarios autón y autónomos. José Medina Pedregosa escribe Semana, Semana Santa, Patios y Feria en Córdoba. Fíjate, uh -huh. este año pensaba yo ir a, lo, a ver los patios, famosos patios en mayo en Córdoba. Me parece a mí que este año no va a ser, que va a ser, que va a ser eh, para, para, para otro año. Gabriel Muñoz Cascos eh, escribe los buenos pensamientos. Faustino, otra de falsos profetas, eh, otra de falso, falsos profetas, Luis, se me traba la lengua hoy. Eh, <laughs> Esther Pallardó, Sánchez y la ley mordaza del siglo XXI. Nos hacemos eco del... ...de la víctima... ...hoy día 10 de abril... Eh, de, ...hoy 10 de abril de 1995... ...Eta asesinaba a Mariano de Juan... ...Santa María Brigada del Ejército de Tierra... ...de un tiro en la nuca... ...recomiendo que vean este asesinato y recomiendo la foto... ...porque haciéndolo esta mañana... ...nos ha llamado muchísimo la atención... ...la foto de portada en la que hemos cogido... ...una portada del, del diario El Mundo... ...de aquellos sí. días... ...y es, la imagen es impactante porque se ve al hombre, al pobre brigada, este muerto en el suelo, bueno, tapado con una manta y tal, sí, sí, sí. pero está atendiendo la policía, esperando, y al lado un niño haciendo el gesto del disparo. Eh, es, es una, una foto que, que, me, que me ha dejado muy impactado. Eh, en el artículo Taurino, La Esperanza Macarena y el Gallo, uh -huh. pues eh, publicamos el comunicado de Díaz Ayuso. Después de los ataques sufridos en el Congreso por parte de Pedro Sánchez eh, Isabel Díaz Ayuso, emite un comunicado de demorador contra Pedro Sánchez ante las mentiras vertidas por este gobierno central miserable. Yo lo de Pedro Sánchez y es lo de los socialistas es algo increíble. O sea, piden unidad ellos, no piden unidad ellos que no la merecen, pero después la piden a la gente a la que insultan. Claro, ¿Sí, no lo entiendo. O sea, ayer insultaban a Casado, ayer insultaban al PP, insultaban a Vox, insultaban a todo el mundo, y después te piden unidad a esos pactos de la Moncloa, que no son más que una trampa para blanquear a esta gentuza miserable, que lo único que merece es estar en la cárcel. Yo, de verdad, es que te, nos, nos encontramos en un momento de la vida que, que te tienes que frotar el ojo, los ojos una y mil veces, no solo por lo que está pasando por el coronavirus, sino por la actitud de cierta gente. Es algo auténticamente increíble, no, no, no me lo explico. Después sí. hay un, un vídeo que recomiendo ver. Unos científicos finlandeses muestran en un vídeo qué es lo que sucede cuando un infectado por coronavirus ...tose en un supermercado. Es un vídeo que se hace en tres dimensiones uh -huh. y que se ve, eh, se detecta cómo se esparcen todos los virus, la permanencia que tienen medida en tiempo, la permanencia que tienen en el aire. Y el primer golpe de la tos, ¿cómo se expanden todos los virus por el supermercado? Es, es llamativo, ¿eh? Recomiendo, recomiendo que lo vean. Encuesta. Hacemos una encuesta. ¿Por qué crees que Pedro Sánchez no quiere decretar Luto Nacional en memoria de los fallecidos por coronavirus? Nosotros damos nuestra opinión. Entonces, preguntamos a la gente si está de acuerdo con nuestra opinión. Decimos a la gente eh, que, oye, que si tienen otra versión del tema, bueno, pues que nos dejen un... Un comentario, un comentario, pero parece que la gente en su mayoría está de acuerdo en, en, la, en la opinión que tenemos nosotros. Uh -huh. la, do la dolorosa imagen que nos llega del tanatorio de Móstoles con féretros apilados como si fueran cajas de fruta, supongo que esa imagen puede que la haya visto alguna persona a través de WhatsApp y tal, pero sí. es dolorosísimo como se está... Sí, 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 sí. Yo al principio... Y al principio, sí. hasta dudé que eso fuese cierto, pero no, es totalmente cierta. ¿eh? <laughs> es increíble. Es así, es así. Y no culpamos a los empleados del tanatorio, ni mucho no. menos, sino al, ni, ni, ni siquiera a los responsables. Y es que no, no se da más abasto. No sé. Es como, no sé. El, el otro día, salvando las distancias, el otro día nos decía un, un lector que le tardaba mucho en cargar la página del diestro. Hmm. Nosotros le contestábamos que, claro, que nosotros tenemos la página con un servidor contratado para unas para una, para un volumen de tráfico determinado. Hmm. Ahora mismo, día nuestro día, volumen de tráfico es... El otro día, eh, el otro día nos perdón, decían, perdón un momento, es, perdón. perdón eh, Es que se nos ha la incorporado la Ignacio diestro. y... Ignacio, te robaría que... Nosotros tenemos te la putees, página con un servidor contratado para una... Una, Por favor, a Ignacio. De de... Vale, de acuerdo. Ya, voy, ya, está, ya está. <ríe> <ríe> Madre mía, no hay, no Nosotros, hay día, ¿eh? no hay día. <laughs> <Madre mía. ríe> Nosotros tenemos la página preparado para un volumen de entradas determinado, para un volumen de tráfico determinado. Eh, está preparado para un volumen de tráfico con picos altos. Ahora, estamos, ahora mismo estamos en nuestro tráfico normal, solo que, ha, solo que hace un mes o dos. Era, son los picos altos. Ahora mismo esos picos altos se han convertido en nuestro tráfico normal. Ajá. Y los picos altos que te, son los, te seguimos teniendo, pues, pues eh, hay veces que la página tarda en cargar porque, porque, claro, es un volumen que, que, que se ha superado de golpe y porrazo. Pues esto pasa un poquito lo mismo. Entonces, no es, no es, culpar, a, no es culpar a nadie de, de lo que está pasando. O sea, no es culpar a, a los empleados ni a, hmm. ni a los responsables de ese sanatorio, sino para que. Para que seamos conscientes de la tristeza que, de lo que se está viviendo. Claro. Y eso para que nos oculten después datos y se nos niegue, el... en fin, se les niega a los familiares el derecho al duelo y al, a la solidaridad. Bueno, hablamos del editorial de Carlos Alsina sobre Pedro Sánchez y Adrián Alastra. Recomiendo ese editorial de Carlos Alsina porque es muy bueno. Carlos Alsina ya solo le falta. ...largarse en onda cero para, para ser un periodista completo... ...a mí especialmente me gustan sus editoriales... Eh, ...pero el de hoy es realmente bueno... ...y dice, la lucha contra los bulos empieza por uno mismo... ...y está muy bien el editorial que, que, que dice... que del, ...vamos, el editorial de Arsina de hoy... ...publicamos alucinante, la Diputación de Granada... ...recogerá el lunes 20.000 mascarillas de la Junta... ...porque estos días son festivos... Y lo que esto, esto, eh, la España de hoy en día, eh, para que ustedes vean, la España, o sea, como estos días son fiesta, bueno, las mascarillas ya que recogemos el lunes cuando se pasan estos días de fiesta, por Dios. Madre mía, madre mía. Esto, ¿ves? Lo, esto son cosas que de verdad que no esperas verlas y, y, madre y van mía. surgiendo una detrás de otra como bofetadas en los morros que dices, pero bueno, esto es posible. Publicamos un vídeo, o sea, nos hacemos un vídeo publicado por Inmatrix hace unos días, eh, en el que desmonta toda la, a toda la patulea progre pro pro desde el gobierno hasta sus voceros. Recomendamos ese vídeo de Inma porque está muy, muy, muy bien. Uno de los mejores vídeos que he visto yo de Inma, la verdad. Me, me ha gustado mucho. Desde luego. Hablamos de las nueve mentiras que soltó ayer Pedro Sánchez en el Congreso y, las, y por las que todavía no se le cae la cara de la, de la vergüenza. El vídeo del que hablábamos antes, Antonio Pérez Henares cuenta los motivos por los que se fue del programa de Ferrer eh, y lo resume todo en Yo no estoy dispuesto a ocultar los muertos. Qué tío, ¿eh? Es muy recomendable ese vídeo, sí. de verdad. Eh. Yo recomiendo... La, es un vídeo de una sensibilidad sí. y de, no sé, que merece la pena, ¿verdad? Eh, Desde luego. Hablamos de... Eh, publicamos también solo vídeos, así suena el himno de España en el hospital de Ifema. Es muy bonito de ver todos los días a las ocho de la mañana. Y por qué está publicándose, si no se ha publicado, por qué el gobierno se niega a desvelar la identidad del distribuidor al que compró los test defectuosos. Uh -huh. Qué curioso. Eso, ¿eh? pues que yo sepa, a lo mejor me he adelantado porque está... no, sigue en borrador. O sea que ah, bueno, no bueno, pues todavía... estén atentos, estén atentos porque se publicará. <laughs> lo estaba viendo en borrador y creí que ya estaría publicado, okay, pero veo okay. No, que todavía no está. Okay, okay. estar bueno, pues muy buena selección. La verdad es que algunos de los, de los artículos merecen muchísimo la pena. Son días históricos y estamos, eh, la verdad, que haciendo la hemeroteca. De, espero que dentro de unos años, porque como tengamos que llamar hemeroteca dentro de unos meses a lo que estamos hablando ahora, como venimos haciendo con lo de hace unos días, entonces eso ya apaga y vámonos. Bueno, pues recuerdo a todo el mundo que quiera acceder a toda esta información, que lo único que tiene que hacer es acceder a eldiestro.es ya sea por su barra de navegación o ya sea buscándolo en su navegador habitual, buscan el diestro, seguro que le sale de los primeros resultados, tengan un poco de paciencia, si tarda en, en, en cargar, y oye, pues si usted cree que hay algo que se debe de compartir, lo comparte en sus redes, y ya, pues, pues entonces el volumen de carga se os va a disparar, Javier. <risa> <risa> bueno, bueno, en cualquier caso, también enhorabuena, porque os lo habéis bueno, comprado se solventará porque hemos quitado algunas cosillas para que no resten sí. velocidad a la página. Bueno, también, también influye bastante la, la conexión. Yo, por ejemplo, no tengo problemas ¿eh? para cargarlo, dicho sea de paso. Bueno, y dar la bienvenida a Don Ignacio Baisauli que tenemos en la tertulia. Te invito, Javier, a que te quedes porque vamos a tratar un tema muy interesante. Eh, Ignacio, si sí te voy a decir que deshabilites el sonido del directo porque si no, se vuelve a escuchar otra vez por tu micrófono y nos lo transmites y yo vuelve a escuchar la gente. <laughs> y a mí eso de escucharme a mí mismo, pues como que no me gusta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes también a toda la audiencia. Muy bien, por aquí. Bueno, de acuerdo. Vamos a ver. Eh, les adelanto lo que ha hecho, lo que ha hecho eh, Ignacio. Vamos a ver, Ignacio, y te pido, Ignacio, que me corrija si me equivoco, lo que ha hecho son una serie de encuestas, para darle un poquito la contra a las encuestas oficiales, aplicando la tecnología que se desarrolló y que se implementó para elecciones transparentes. Si se acuerdan ustedes, era una tecnología que, permita, que permitía eh, sacar la trazabilidad para identificar que la persona que lo metía, es decir, lo que ha hecho, eh, dicho de forma muy básica, es que los votos son reales, son de personas, o sea, son, cada voto corresponde a una persona. Si, yo les pongo un ejemplo, si Tezanos te dice, hemos consultado a 10.000, eh, un, hemos tomado una muestra de 10.000 personas, tú le puedes creer, no le puedes creer, puedes hacerte tus cabalas mentales, pero estas encuestas, Ignacio, corrígeme si me equivoco, son, eh, son vaya enjaqueables, porque todos los datos se corresponden a una persona. Sí, efectivamente. Digamos que, que son absolutamente, absolutamente transparentes, sí. verificables y eh, no pueden sembrar la más mínima duda. La uh -huh. única duda que se podía sembrar es sobre el sesgo, es decir, si el volumen de encuestados es de una opinión o de otra. Pero ya ponemos eh, siempre alguna pregunta que permita sí. eh, realizar filtros. Uh -huh. Esto ya lo puede hacer el usuario con, con el panel que hemos habilitado también para la consulta de los datos, uh -huh. pero a nivel profesional, como se puede acceder a la, a la fuente, o sea, a todos los registros, pues ya si alguien quiere, eh, no sé, eh, sí. cocinar o, 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 o de alguna forma eh, contrastar mejor la información, pues lo puede hacer con los datos originales. Eso no se puede hacer con ninguna otra, otra encuesta, ¿no? Eh, podemos ver titulares por ahí, pues, pues no sé, eh, de encuesta de Diario 16, una amplia mayoría respalda las medidas del gobierno ante el Covid 19, o en el Diario los españoles desaprueban la gestión del gobierno de la crisis uh -huh. del coronavirus, según un sondeo, vale, pero que uh -huh. eh, eh, pone que el 51% son los que desaprueban y, y tal, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que hay eh, encuestas. En un sentido, en otro, uh -huh. pero eh, claro, te las puedes creer, no te las puedes creer, pero lo que está claro es que si no puedes ir a la fuente de los datos, si no claro. puedes de alguna forma eh, contrastar o filtrar la información, pues difícilmente va a ser creíble. Y nosotros lo que hemos hecho simplemente es hacerlo de una forma que sí. no siempre, no, no siempre ninguna, ninguna duda, ningún. Ningún la, la más mínima duda sobre, sobre los datos que ahí se están reflejando. Ya está. Perfecto, perfecto. A mí me queda, a mí me queda claro. Mira, por ejemplo, eh, vamos a entrar en uno de los apartados para comentar un poco las encuestas y para que vea la gente, pues una. Eh, pues vaya, ¿qué es lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estás preguntando? Y ahora le doy la palabra a don Javier <laughs> para que te pregunte lo, lo que él considere. Por ejemplo, vemos aquí en el panel. Eh, principal que vemos, valoración de líderes políticos. Y si yo entro en valoración de líderes, líderes políticos, veo las fotografías, veo que ya tienes aplicados de forma dinámica las valoraciones que la gente les ha dado, y veo, por ejemplo, que a Sánchez le da 0,44, ha casado, ¿Sí? Uh, perdón? Sí, 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 así. Es. Sí, ha casado 4,62, a Bascal 7,49, a Pablo Iglesias 0,41, menos que Pedro Sánchez. Bueno. Eh, vamos a ver, eh, bueno, y arrimadas eh, también en la segunda fila a 4,19, ¿estas valoraciones cómo las sacas? Bueno, esto es la media de, de los valores que, que la gente ha ido respondiendo, mm. eh, los encuestados dentro de, de la propia encuesta. Una de las preguntas es cómo valoras la gestión eh, ante la crisis de estas diferentes personas. Sí. Y eh, lo que hemos puesto son miembros del gobierno y miembros de, de la oposición. Y luego también colectivos, como podemos ver, que pues, pues está san, eh, sanitarios, eh, guardia civil, ejército, etc. ¿no? Y lo que hemos hecho. De, eh, a qué partido político se había eh, o sea, había votado la persona en las pasadas elecciones y esto nos permite eh, filtrar lo que comentaba yo antes del sesgo es decir podemos mmm, cuando ya haya más más votantes podríamos consultar lo que la opinión de los votantes del PSOE de Vox del PP etc Perfecto, bueno, decir que estoy pasando la dirección por el chat en directo de, de este directo de YouTube, valga la redundancia. Javier, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo también quería saber dónde, qué es en la... Hola Ignacio, por cierto, hace mucho que no hablábamos. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, todo. Supongo, te, te escucho buena voz, o sea que imagino que estarás bien. Sí, bien que, todo, y por suerte la familia también. O sea que sí, amigos pues, y gente cercana, bien, todo bien. Pues, pues eso es de, de agradecer es por, por, en estos tiempos. ¿Qué te, qué te iba a decir eh, eh, para hacer todas estas encuestas, Ignacio? Que yo no me he enterado muy bien de, te, de tu explicación, ¿en qué te has basado? Bueno, mmm, vamos a ver, yo estuve consultando algunas encuestas y demás. Eh, y es un procedimiento que mucha gente puede utilizar. Yo lo, lo que tengo que, que eh, dar a entender es que es, eh, crear una, una encuesta con una herramienta como Google Forms, ¿vale? Que es lo que yo he utilizado, se crea eh, con conocimientos de usuario y es mmm, muy sencilla, ¿vale? Entonces, no sé si en qué me he basado para, para crear o sea, para crear las preguntas o. Sí, que, que, de, ¿de dónde ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Recogiendo los datos de todas las encuestas que han ido apareciendo? Sí, un poco, eh, claro, a medida que vas eh, escuchando encuestas y, y viendo otras, bueno, etcétera, eh, y también las propias inquietudes que, que, que uno puede experimentar, pues, eh, claro, necesitas tener una información que sea fiable, que, que puedas manejar en el sentido de que, que puedas recurrir a los datos básicos para luego hacer tus propios eh, tu propia gestión de, de información y entonces bueno en base a todo eso pues eh, estimé oportuno que, que bueno la valoración de de los de los responsables digamos eh, en cargos públicos o de la oposición eh, era un dato que, que necesitábamos conocer o necesitaba conocer la mayoría de la gente, uh -huh. y luego también eh, los medios de comunicación por los cuales se informa a la gente y qué opinión tienen en cuanto a credibilidad o calidad de esos medios de comunicación que también hay un apartado ya cuando se responden o sea cuando cuando se responde a la encuesta google también te da un informe vale mm. y sobre los medios de comunicación está más en ese informe que en este que tiene fotografías y que yo he arreglado un poco así más vale Exacto. pero pero ya te digo son criterios pues un poco de las inquietudes que, que yo noto en la gente y de, de lo que he ido viendo en otras Tengo dos cuentas. preguntas. Tengo dos preguntas, Ignacio. Una, ¿has sí. incluido a el diestro en los medios de comunicación? Pues no, porque en principio eh, eh, Por Dios! De televisiones, sí, sí. No, pero, pero sí que hay gente sí. que, lo, que, lo, que lo ha incluido. O sea, que, ah, okay. porque eh, vamos a ver, la, la, a mí me gusta que las hmm. encuestas, eh, aparte de las posibles respuestas. Que yo incorpore, la gente haga sus, sus propuestas y el diestro está entre las propuestas y sea. Ha... De todos modos, no, no recuerdo ahora mismo si lo he incorporado, ¿no? Lo, vale. lo puedo mirar, ¿eh? O sea, lo siento. <risa> <risa> no pasa <risa> nada, <risa> no te preocupes. <laughs> pero, pero bueno, eh, vamos, el diestro y Libres 2.0 lleváis un poco la misma línea Ajá. y, y, y quien, quien acude a Libres eh, también está viendo las las noticias del diestro y viceversa okay. ¿no? o, sea, okay. o sea que quien se informa a través de libres también se está informando simultáneamente a tener del RIT 10, bueno, ¿no? decir, que todos de... nos hace un, un resumen de, de la información. Vale. Perdona, dime. Vale, bien, 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 bien. Bueno, eh, <laughs> antes de nada. a ver dos preguntas. La, la primera sería, eh, que si está radio ya, obviamente te lo tengo que preguntar. Y la segunda, la segunda, esto va un poco a darle la contra a esta manipulación que todos percibimos cuando nos, eh, nos suelta el Tezanos de turno. Mirad. El más valorado es Sánchez y el más valorado, y además incrementa en votos y además esto y además lo otro. Y claro, la gente hace una media mental. Y yo te quería preguntar acerca del mecanismo de manipulación que es esta famosa media mental que tú ya me habías comentado. Eh, por eh, a micrófono cerrado recuerdo la primera pregunta radio ya, <laughs> no, la la segunda... ya no, está, no está, lo siento pero lo podéis proponer lo podéis proponer <laughs> si, si, si madre mía madre mía Ignacio, nos está <laughs> Oye, lo, lo siento mucho de verdad <laughs> de uno, vale, si vale. empezamos como el que se dice el punto de partida es hoy no aunque ya vale, vale. ya okay, puede okay. No, no, bueno, yo no, para, voy yo para, a, a, para, a para excusa, para, como excusa para Ignacio, que yo creo que es muy válida, sí. eh, en realidad es que la información, o sea, eso también está cambiando a toda velocidad. La forma de informarse de la gente está cambiando a una velocidad bestial. Ayer mm -hmm. mismo en una de nuestras webs, que se llama como que porque es Publicábamos que estábamos así, que probablemente estuviéramos asistiendo al fin de las televisiones. Sí, al señor. fin de las televisiones tal y como las tenemos entendidas ahora mismo. No sé, y y, 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 y es, es lógico que, que las, lo que dice Ignacio, que se vayan incorporando, la gente vaya incorporando nuevos medios a esa encuesta, porque es lo que está pasando ahora mismo, que la gente se va incorporando a su vez a nuevos medios. Hmm. Hmm. Sí, dalo, dalo por hecho, es, eh, es así. O sea, han. han... Eh, hay medios de comunicación que llevan escasamente una semana o semana y media y, y han pegado unos pelotazos tremendos en cuanto a audiencia. O sea que. Y, y luego también un, un hecho muy destacable de todo de toda esta crisis es el momento en el cual el gobierno decide eh, subvencionar. O, o regalar 15 millones de, de euros a, a determinadas televisiones claro. privadas, que aparte tenían beneficios. Y eso yo creo que a, a la gente la ha escandalizado bastante. Y, 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 y creo que van tomando nota ¿no? de, de, de todo esto. Y luego también una cosa que, que, que estoy observando mm. es la, la, la cantidad de contactos nuevos que van apareciendo en Telegram y en Signal. ¿vale? No sé si a vosotros también os pasa. Sí, sí, a mí me está pasando. A mí, a mí me pone Fulanito, se acaba de incorporar a Telegram. ¿Sí? Quieras que no, el que tú no puedas reenviar eh, a, a determinados contactos una información que tú consideras que para esos contactos es importante, eso es un modo de censura, queramos o no queramos. Hombre, ¿Vale? claro. Bueno, y, y me preguntáis, perdón, eh, dejamos por ahí una. Sí, la de, de la media pregunta. mental. ¿Cómo funciona esto de la media mental que se hace la gente al respecto de una encuesta generalista? Bueno, yo no soy psicólogo, pero. Bueno, pero. pero, ese, pero de ahí nace, pero si ¿no? Lo, Tú... Si lo que comentamos o la teoría que, que yo tengo, ¿vale? Mm. Es que, bueno, y eh, yo creo que es de todos sabidos y que, que, es, que en fin, todos estarán de acuerdo, que mmm, los las encuestas ya se han convertido en un, en un sistema de manipulación de, de la opinión de, de masas, ¿no? Y, eh, claro, mmm, cuando nosotros vemos una, una encuesta. El resultado de una encuesta, pues eh, podemos pensar que, que quizá está manipulada o que esos datos no son reales, etcétera, pero siempre nos quedamos con una imagen mental y hacemos una media mental, como diciendo, bueno, pues eh, sí, eh, los habrán manipulado, pero ¿en qué grado? No? Y, y siempre dices, pues haré una media mental dentro de mi, eh, de mi cerebro, ¿no? con lo que yo creo que es real o lo que he visto en otras encuestas más lo que esta encuesta me aporta. Y resulta que a lo mejor esa encuesta que estamos viendo, mmm, esa información no es real. Con lo cual, eh, yo creo que esto de las encuestas transparentes ya debería de empezar a ser una tendencia, siendo que la tecnología de una manera muy sencilla nos permite crear encuestas que eh, a su vez mmm, van generando los registros. De esa encuesta, siempre y cuando no haya datos personales, evidentemente, ¿vale? Yo siempre recomiendo que si alguien hace una encuesta con Google Forms, eh, Forms de formularios, por si alguien quiere, quiere entrar o verlo, que, eh, que no pida datos personales a, a no ser que sea estrictamente necesario. Y además, si pide datos personales, eh, tiene que eh, cumplir, o sea, cumplir con la ley en cuanto al registro de, de la agencia de protección de datos, etcétera, etcétera. Vale, ya tiene que cumplir unos requisitos legales. Yo las encuestas que he hecho hasta ahora siempre eh, no, no recogen ni siquiera el, el correo electrónico. El correo electrónico solo lo utiliza Google para verificar que la encuesta no ha sido respondida en más de una ocasión por ese mismo usuario. Muy bien. Bueno, pues le estás dando un disgusto a Tezanos que no veas. O sea que se puede realmente eh, comprobar en una encuesta de una forma online y la gente puede acceder a decir la muestra real que ha tenido de esta gente son de, por ejemplo, te digo un número: 5.341. Y es que son 5.341. O sea, sí, es que pero, es el número de la gente que participe. Sí, lo más importante es que cuando registras tu, tu voto. Eh, mmm, tú puedes después consultar todo el registro y por los datos que tú sabes que has puesto y solo lo sabes tú, más aparte el timestamp, o sea, la marca de tiempo, puedes saber que tu voto ha sido registrado. Puedes consultar todos los votos anteriores y uh -huh. ver que realmente no han sido manipulados. Y además se puede auditar ese fichero en caso de conflicto o que alguien te acuse de manipulación. Y ver cómo la, eh, la, o sea, la hoja de cálculo donde se registran todos los votos eh, solo ha sido manipulado por el hecho de la votación. O sea, que es si, manipulado, no modificado. ¿eh? O sea, uh -huh. los, solo se ha modificado la, la hoja de cálculo por los registros que se han ido añadiendo. ¿eh? Uh -huh. Y no porque alguien haya entrado y haya modificado un dato. Que eso en una auditoría uh -huh. se vería perfectamente. Madre mía. Ok, ok, ok. Uh -huh. Pues me acabas de dar una idea, Ignacio, porque voy a publicar tu encuesta en un rato, si no, hoy mañana, y ¿Sí? voy a republicar eh, un artículo que publicamos hace, pues hace bastante tiempo, hace unos meses. Que publicamos un artículo sobre que se titulaba El pensamiento único e imperante en España, explicado por los experimentos de Ash y de Milgram, que ahí puede, puede, hable, puede hablarse también de lo que a la gente le queda en mente, mm -hmm. la, la, tendencia que, la tendencia a contestar una cosa determinada en función a lo que contesten los demás, y muchísimos muchísimas cosas que a lo mejor incluso muchas veces hacemos de una forma inconsciente e involuntaria. Mm -hmm. Sí, eh, me vas a disculpar Javier porque he tenido un pequeño corte y no te he oído bien, pero, pero sí, que hacer que, que, una reflexión. Sí, sí que, que aparte de, de que entre hoy y mañana publicaremos el enlace de tu encuesta que nos acaba de pasar Luis por WhatsApp, Muchas gracias. Eh, eh, vamos a publicar hoy precisamente hablando de lo que se le queda a la gente, la forma de manipular con las encuestas, que también es una forma de manipular. Porque, porque nosotros hace unos meses, en octubre creo que fue, publicamos un, un artículo en el que hablábamos de los experimentos psicológicos de de Ash y de Milgram, esos experimentos en los que uno de los experimentos consistía en meter dentro de un grupo a una persona real y todos los otros con chavados y el, fa el famoso de ver cuál es el palito más grande y decir todos que el más pequeño era el más grande y que al final el... se ve tan influenciado la persona real que acaba diciendo lo que dice la mayoría. Es, es muy interesante. Es sorprendente. O sea, sí, Correcto. No, si sí, detrás de las encuestas, eh, las que se publican, las, sobre todo las del CIS, <laughs> hay una psicología <laughs> tremenda. Sí. Bueno, sí, sí. bueno pues, eh, pues lo dicho, este es, eh, es Ignacio. Muchísimas gracias Ignacio por pasarte un ratillo y estar con nosotros en la tertulia. En la descripción de este vídeo de YouTube tendrán ustedes la dirección a esta encuesta para que participen. Es la última pregunta porque estamos ya con el tiempo encima. ¿Hasta cuándo vas a tener activa esta encuesta para participar en ella? Bueno, eh, la voy a tener activa se supone que hasta el final de todo lo que dure. ¿De esta la cuarentena? Crisis. Ah, ok, perfecto. Sí, hasta el final de la cuarentena. Y, y la ventaja que ahora no, no está puesta, pero eh, la vamos a añadir, es que como puedes seleccionar un periodo de, de tiempo ¿Sí? eh, en, en las respuestas, si sí. tú seleccionas, por ejemplo, eh, las, las, las respuestas que ha habido esta semana, uh -huh. puedas comparar si ha, han crecido o descendido los determinados valores o valoraciones con respecto a la semana anterior. Y si lo haces con un mes, igual. Entonces mmm, podremos llevar también ese, ese seguimiento. Perfecto. Yo simplemente quería matizar eh, una cosa. Vamos a ver la, la plataforma. Estamos estamos un poco fuera estamos un poco fuera de tiempo, pero, pero vale, pues, pues, nada, na, eh, Lo más rápido posible, pero, pero me gustaría claro. Sí, adelante. Forma de elecciones transparentes. Nosotros decidimos, mediante un comunicado, también lo, lo, lo dijimos, uh -huh. que, eh, claro, al estar suspendidas todas las, todas las elecciones, uh -huh. pues eh, nos dedicaríamos a ayudar en lo que pudiéramos eh, en esta crisis del coronavirus. Ah. Esto de las encuestas es una iniciativa más, con lo ah. cual, esto aunque eh, lo haya realizado yo, ¿vale? Eh, es una cosa de, de la plataforma de elecciones transparentes. Ajá. Y luego, simplemente, pues eh, en nombre de, la, de los miembros de la plataforma y en el mío propio, pues de aprovechar para dar el pésame a todos los, los oyentes y, en general, a todos los españoles que han perdido a alguna persona eh, durante, querida durante estos días de, de, de la crisis. Sí. vale y, y darle muchos ánimos a las personas que puedan estar afectados en estos momentos para y desearles una pronta recuperación muchas gracias Ignacio mm. Muchas gracias Ignacio, bueno pues eh, pues bueno, nada más que decirte que, que, que apoyando esa esas palabras que acabas de decir, pues espero sí. que estés pronto por aquí y comentamos más resultados de la, de la encuesta, ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por la colaboración, por vuestra colaboración, <laughs> colaboración, haceros eco de, de, muy bien, muy de bien. esta encuesta y, y bien. Muy bien. Y, Muchas muy gracias, Ignacio. Eso, okay. no, ¿vale? Venga, hasta, gracias. Luego. hasta luego. Hasta luego. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias, gracias por quedarte un ratillo más y ya nos vemos el lunes. Muy bien, venga, muchas gracias, buen fin de semana. Buen hasta fin de luego. semana, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues estos eran eh, Javier Villacorta, codirector del Diestro. Recuerdo, si quieren acceder a toda la información que hemos tratado, no tienen más que ir a eldiestro.es, allí tienen los artículos, incluso algunos que todavía ha comentado que no estaban publicados y nos ha puesto la miel en los labios y ya pueden ustedes pasar y... Eh, consultarlos. También a Ignacio, eh, a Ignacio Baisauli, que ha publicado todos estos materiales que los iremos siguiendo la pista. Y si no me equivoco, ya tenemos al otro lado de la línea a don César Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas, eh, César, ¿cómo estás? Buenas tardes Luis, todo en orden, con ganas de informar a todo el mundo. Bueno, pues Comenzamos el Parte de Guerra, sea todo el mundo bienvenido al Parte de Guerra, yo creo que más intenso y más clarificador que vamos a hacer de momento <laughs> en, lo que llevamos sí. de, en lo que llevamos de secciones, porque yo me he quedado de piedra, de piedra, lo he estado anunciando en el editorial, quédense y sobre todo agarren los datos, agarren, extracten si quieren este vídeo, permiso total. Esto que vamos a contar ahora, bueno, yo lo he estado trazando un poco en el editorial y, y la verdad es que es sorprendente. ¿Por dónde empezamos, pues, César? Venga, empezamos, vamos a ser muy breves, muy concisos para que todo el mundo lo pueda entender en sus casas. Bueno, en el último día ha habido 605 muertos, sin sorpresas, desafortunadamente, lo que acumulan casi 16.000. Voy a intentar redondear números, son 15.800 y pico, para hacerlo más sencillo. 16.000 fallecidos redondeando, ¿de acuerdo? Y sí. eh, 157.000 contagiados redondeando. Vamos uh -huh. a hablar de 160.000. Eh, por redondear. 160.000 casos y 16.000 muertos. Muy, muy facilito. Es decir, uno de cada diez. Uh -huh. Vamos a dar los datos de un par de países más para entender lo que está pasando. Por ejemplo, eh, si os parece, en, eh, en Estados Unidos, 17.000 uh -huh. fallecidos, eh, 500.000 500 casos positivos. Vamos a dar el dato de Italia. 19.000 fallecidos, 150.000 casos. Rondeamos mucho, ¿eh? Italia 150.000, casi 20.000 muertos. España 160.000, 16.000 muertos. Estados Unidos, medio millón de casos en esa, en esa onda, 18.000 muertos, 18.000 muertos en esa horquilla. Y en el mundo entero hay 1.600.000 casos y 95.000 muertos. No sé si ya con esto, si alguien lo ha apuntado, saca algo extraño. Lo extraño es que solo España e Italia llevan un número elevadísimo de fallecidos para los casos de contagios. Llevamos aquí advirtiendo toda la semana que el que haya contagiados es bueno, es positivo, es que se está localizando la gente infectada. Y en los malditos telediarios nos llevan diciendo que el porcentaje de contagiados de un día para otro está disminuyendo, con lo cual está bajando lo que ellos llamaban eh, pico o como lo quieran mal llamar. Uh -huh. Y esto es malo. Que baje el porcentaje de contagios es malo. Porque, hombre, si es bueno que no haya contagiados. No, no baja porque no hay contagiados, baja porque no hay test. Si a día de hoy nos dicen en España que hay 160.000 casos y hasta el más minorista dice que hay mínimo 2 millones de contagiados, otro dicen que 7, no sé si serán 10, pero ya es que no tenemos ninguna idea, es especulativo, pero está claro que hay un desparrame y está descontrolado. El gobierno está comprando de 3.000 entre 1.000 los test y ahora mismo, pensé en, una cosa, pensé en una cosa genérica. Aislemos solo a España, 47 millones de habitantes. 47 millones de habitantes. Harían falta unos 120.000 eh, millones de test. Perdón, unos 120.000, eh, disculpa, unos 120 millones de test. ¿Por qué 120 millones de test para 47 millones de personas? Porque el que dé positivo tiene que dar luego dos negativos. Con lo cual, aproximadamente un mínimo de 100 millones de test. Estamos comprando de 3.000 en 3.000. Me he leído entero eh, de una empresa americana del National Coronavirus Response que estima que en España se tendrían que hacer, porque evidentemente no vas a hacer eh, ni, ni siquiera 10 millones de test de repente, ni 20, eso no tiene sentido, no quiero eh, presentar una quimera, 100.000 tests en semana, que son 400.000 test al mes. Si hicieran eso, por ejemplo, solo en el mes que estamos, esos 400.000 test, saldrían 300.000 casos más, o sea, multiplicaríamos, eh, superaríamos en contagiados a, a, a Estados Unidos. Es decir, Sánchez ya se ha dado cuenta de esto. No va a comprar 100.000 tests en semana, no va a hacer 400.000 tests al mes y no va a hacer a todo el mundo test de aquí a julio, con lo cual ya lo da por perdido. Compra los test más baratos eh, vía empresas Mondragón, vía empresas Pirata o le da igual, los baratos para cumplir, los mínimos. Serán los tests al que ya esté. En las últimas nos ha hecho ni a sanitarios, imagínense. Y nos va a dejar morir. El mensaje es que como no va a hacer todos los test que hacen falta y como no hemos hecho un confinamiento estricto, ya esto va a la deriva de los 47 millones, los que sea que aguanten las cifras que daba Centeno hace un mes que la gente le tildaba de loco de 300.000 muertos, nos, ahora su lucha va a ser por intentar a ver con cuántos muertos puedo ir engañando. Si ahora mismo tengo 15.847 fallecidos que, bueno, que reconocidos, sé que hay treinta y tantos mil, voy a seguir jugando ese juego. Él ya sabe, él no es tonto, es malo. No sé si al principio no cortó la entrada del virus a tiempo por inútil o por, por, por inhumano y por mala persona, no lo sé, pero ahora ya que no, lo, que no lo quiere parar, nos tiene claro, va a hacerlo a la deriva. Este lunes, pasado mañana, perdón, dentro de tres días, deja trabajar a la construcción y algunos otros servicios industriales. Están diciendo que se obliga a usar mascarillas, pero no hay mascarillas. Pero el lunes, ¿quién? ¿bajo qué seguridad un albanil coge una herramienta, coge una radial, coge un pico, vanse en una furgoneta, van a un almacén? ¿Cómo van a respetar los dos o tres metros de seguridad que no son ni los que son? Es decir, esencia, lo importante. Están hablando de políticas sociales, se califican de un gobierno social comunista. No es verdad. Es un co gobierno comunista social. Implica lo comunista. Pero si nos hacen perder la vida, ¿dónde están las políticas sociales que nos van? Nos están dejando a la deriva. Dicen hoy que el que tenga síntomas, cuando uno vaya a su trabajo, no se preocupe. Si se encuentra mal, que se vaya a su casa. No han entendido que la inmensa mayoría es asintomática. No han entendido que en los primeros días del virus, aunque luego sea asintomático, lo puedes tener. No han entendido nada. Bueno, o lo han entendido todo y nos quieren dejar a la deriva. Sálvese no al más fuerte, el más fuerte contra el virus. Es un absoluto disparate. Estamos hablando mm. que van a dejar morir a 300.000 personas o las que quieran, y que su esfuerzo no va a estar en que mueran menos, sino en disimular las cifras. Bueno, yo les explico, locura, si, me, si me permites eh, hacer sí, un ínterim para toda la gente que se vaya incorporando bueno, lo primero es decir que estamos en la sección del parte de guerra con César Blanco donde estamos analizando día a día la evolución real o lo más aproximado a lo real que desgraciadamente tendremos que entrar en lo especulativo porque sabemos fehacientemente que los datos que nos dan son el bulo los datos oficiales son el bulo, bueno pues nosotros intentamos acercarles la realidad, César viene clavando los números oficiales antes de que los oficiales, incluso les marca el léxico acuérdate César, de la famosa meseta, aquí César estuvo explicando sí. que, no había una, que no había un pico que había una meseta, después y luego todos los ministros y todo, hay una meseta y tal y no sé qué, no sé cuál, bueno vamos a ver voy a explicar las tres fases de este plan que es la estrategia tirar la toalla vamos a ver en qué consiste el tirar la toalla, vamos a ver si esto se nos ha disparado si hay 10 millones de contagiados, y yo, César, yo es que de verdad le doy cierta credibilidad a esto porque tenemos estudios de hace días, de hace días, y eso es mortal decir de hace días, porque la realidad aquí cambia cada minuto, a cada hora, cada día, es algo brutal, cada día es un universo diferente de datos. Sí. Entonces, si estaban 2 tenemos... millones hace 10 días, pero, cajón, ¿no? pero claro, es que estaban 7 millones de contagiados hace unos días, y, y no por alguien político ni alguien que, 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 que le tape en la boca porque tiene una funeraria, no, 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 de un estudio de una universidad. Miren, ustedes tienen. Esto. Lo que sabemos es que son más. Si lo que, si lo que yo tomo por bueno, esta especulación, de aproximadamente 10 millones, mil muertos, aproximadamente es cierta, Centeno no se ha ido un muerto, no se ha ido un fallecido, porque a 10 millones somos 47, pues. pues... Claro, Centeno se ha equivocado en una cosa. En que no va a coincidir con los datos reales que nos den, pero ah, sí no, con claro, la realidad. Hombre, eh, no, claro, claro. Te habla de lo que va a pasar, hará, no de lo que. Claro, claro, no claro. Es importante contar, que la H. gente entienda esto. Claro, claro. claro, Yo creo que hoy nadie se cree que hay 157.000 casos. Yo creo que en el telediario deberían de omitir el decir los casos de contagiados, porque cuando hay tantísima gente desparramada y descontrolada, no son casos. Son casos que han ido hechos polvo sin poder respirar y ya no han llegado muertos al hospital y les hemos podido hacer un test. No son casos, son casos con esos tres parámetros. Conozco un montón de gente en casa con síntomas, conozco un montón de gente que cuando lo han llevado ya se había muerto, con lo cual ni han gastado un test. conozco gente que está muerto en casa viviendo solo, pero conozco bastantes personas. ¿Cómo que casos? Y conozco, todos sabremos, a lo mejor tú o yo, Luis, lo hemos tenido, hemos sido positivos y no lo sabemos, y hemos sido asintomáticos. Todo el mundo claro. ha tenido una tos este febrero, todo el mundo ha tenido un enero no sé qué. Están dejando que lo pasemos, están usando la fórmula holandesa sin confesarlo, sin siquiera proteger a la gente de 65. Criticamos a los holandeses porque nos parecen unos salvajes, que se aguanten más fuerte, pero hacemos lo mismo sin decirlo. Y la gente le está creyendo a estos sinvergüenzas y va a salir el lunes pensando que, bueno, justo la gente de la construcción de las fábricas tiene una inmunidad diferente al virus, porque lo dice un señor por la tele y salgo tranquilamente con una mascarilla, ya está. No se crean estas cosas. Hagan ustedes lo que quieran con su vida, pero no se crean que, que hay un plan. Es el que le hemos trazado a la deriva. Como no puedo conseguir los test que me harían controlar esto, claro, ya paso. Claro, claro, ya paso. Es la Como confinamiento estricto de tres semanas, ni hemos hecho ni vamos a hacer, no tengo otro plan. Yo reparta suerte. Es la clave. Como decía, vamos a ver, yo les expongo de una forma muy sintética y por favor, César, <laughs> si me equivoco, me interrumpes. ¿eh? Ya sabes bueno. que yo agarro, agarro el tirón y... Vamos a ver, lo primero es decir, es decir, vamos a ver, si tenemos los 10 millones de infectados, aquí lo va a pasar todo el mundo. Eso es así. Entonces, a 10 millones de infectados, tú no, compra los tres que te dé la gana, que no lo paras. Entonces, o, o vamos, no lo sé, César, me estoy equivocando. Igual con esos números que tú has dado, sí que se pudiera contener. Mira, si hoy hay 10 millones de infectados y vas haciendo lo que dicen los estudios, que traigas 100.000 mil cada semana, cuando quieras llegar a esos 10 millones ya tienes 25 millones, hay que traer más tres. ¡Buf! tendría que ser una cosa que no está preparada España para hacerlo, la verdad. Vale, no se no puedo, puede ya. Bueno, vale, vaya. Bien, pues la cuestión es la siguiente. Hemos llegado a un punto en el cual esto está descontrolado. Sánchez lo sabe, dice, esto son unas cifras que agárrete tú. Dice, ¿Esto cómo lo controlo yo? Dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una fase de contención de información, suéltale 15 millones, se me ocurre, de, de euros a, la, a los medios amiguetes, para que tal, para que no sé qué, para que no sé cuál, para que luego nos digan quién fue Griso, eh, César, la que dijo lo de, dijimos que, que esto fue... Porque... Griso, cuando se le reprochó porque había incitado a la gente a ir al 8M... Dijo, pero si nosotros decíamos lo que nos decía el gobierno, ¿cómo me echáis la culpa a mí? Porque no han claro. entendido los medios, o si lo han entendido, y esta mujer es un poco modorra, es más torpe que el resto, que es capaz de reconocerlo así. Mame Mendizábal ¿vale? es igual de mala, pero menos tonta, y no te lo va a reconocer, pero dicen lo que dicen los que les pagan. Efectivamente. Bueno, pues tenemos esto, tenemos la fase 2, que es contención de la información mientras pasa lo más rápido todo esta, toda esta historia. Que pase cuanto antes, que lo coja todo Cristo, porque esto cuanto antes lo cojan, antes lo pasan, y asumimos muertos. Vamos asumimos a ir... la mitad de los muertos, ¿no? Ah, bueno, claro, asumimos los muertos como un desgaste y ya veremos a ver cuánto lo podemos rebajar, que esa es la, se la, la segunda, tercera fase, que es estas cosas pijo progres que dicen de contar el relato. A mí siempre sí. me digo que lo del relato, que lo cuentren los hermanos Grimm. Sí. Tú eres... sí, te bueno, interrumpo fin. por una cosa importante de 10 segundos. Cero políticos muertos, vamos, es importante que lo remarquemos. 15.843 sí. fallecidos, cero políticos muertos y hace un rato o sea, ha fallecido Esteban, un enfermero del Severo Ochoa. O sea, los que están en la batalla ahí, que no tienen medios, ese, ese chico seguro que se puso los pocos EPIs que tenía, no tiene culpa de nada. Y yo no sé cuántos sanitarios van fallecidos, yo creo que andamos por unos 12 fallecidos, eh, de sanitarios por unos 12 entre policías, guardias civiles y demás. Cero políticos. Para que okay. lo tengamos todos claro, Luis. Bueno, pues nuestro no pésame a, a ese sanitario, la verdad, y a la familia del sanitario. Y bueno, por terminar de, por terminar de bosquejar cuál es la estrategia, tirar la toalla. Asumo muertos y, y, y contengo la información y luego pues intento rebajar todo lo posible muertos oficiales. Ya está. Esa es la historia. Claro, claro. y Asumo aquí y diluyo. O sea, eh, diluyo en que en Europa todo va muy mal, que esto no se podía prever, que la culpa es de la oposición. Que la culpa es de los recursos de Mariano Rajoy, que la culpa es de, de lo que Esto se pasó en todo el mundo. Si esto pasó en todo el mundo. Claro, pero si hasta está, cuando están todas las noticias y después de dar los datos de España, que te cuesta encontrarlos, fíjense mañana a ver quién adivina rápido y fácil los muertos que hay mañana. Porque yo los 605 hasta hace poco te los iban dando, ahora solo te dan porcentajes del día antes y yo quedo echando aquí con la libretilla a la cuenta. Si no, nos sacan los puntos fallecidos. Ahora, eso sí, de decirte. El mareo del, del porcentaje es muy fácil. Y lo siguiente que hacen es darte que en Estados Unidos hay muchos casos, señores, que son por siete. Y además no es consuelo que otro país lo haga bien o lo haga mal o lo haga regular. Pero que Estados Unidos es por siete, España, en todo. Y tiene los mismos muertos y casi medio millón de casos. Y aquí tenemos. Es 160, que mandan a eh. es que ese Joder, dato es demoledor. Para criticar a nadie. ¿eh? Es que ese dato es demoledor. A Pero por y cierto... puestos a derechas, a derechas e izquierdas, allí mm. hay estados. Eh, Trump es el presidente de Estados Unidos. El estado que peor está es este, en Nueva York, que gobierna a la izquierda. Da igual quién gobernará, pero es que nos están metiendo en la cabeza que es que en España hay los mismos casos de contagiados que en, que en Nueva York. Magníficos y si son gilipollas. Ojalá hubiera en España muchos más casos. Queremos casos de positivos, no queremos muertos. ¿Me entiendes, Luis? Claro, ¿no es? claro. Están reprochando que Nueva York tienen muchos casos. Pues no nos están ridiculizando con ese propio dato. Evidentemente. Evidentemente. Y, y Nueva York no tiene 47 millones de habitantes. No sé lo, que tiene, tiene que lo que tiene son test. Lo claro. que tiene son test. Bueno, claro. vamos a ver lo importante que lo que yo les quiero comentar con todo esto que les acabamos de decir a que ahora sí que entienden el por qué estábamos eh, hasta el día 15 eh, exportando test nosotros los mismos test que no teníamos para nosotros a que ahora sí entienden por qué comprábamos los test que no funcionan es que ahora encaja todo dos veces por cierto los que no funcionan dos veces los compramos la primera y por qué ahora tanto estrés mm. en medios de comunicación porque quieren salvar los muebles y crear un relato como bien has dicho tú ahora mismo Luis ellos ya les da igual mira asumen bueno asumen no es la palabra Quizá les da igual, desprecian más que asumen, los muertos que tengan que venir. Todavía hoy no es reducible a cero, pero se pueden salvar muchas vidas. Ellos les da igual. En la onda en la que están es en crear un discurso paralelo, en que esto mata el capitalismo, el machismo, lo que les pueda ocurrir a estos mequetreces, pero no están a salvar vidas. ¿eh? Desde luego desde luego, si sí, es que esa es la historia, es que es que y así encaja todo. O sea, nosotros yo ahora mismo no les puedo demostrar más que con cifras especulativas porque no tengo algo no tengo un notario que me diga sí, ha sido tantos y tantos, están contagiados, tal, no podemos, y es que para empezar nos quitan las herramientas. O sea, no haría falta un o sea, estudio serio hasta de por edades, por sexos, por patologías, por comunidades autónomas, por clima, por estricto, pero es que claro, si ya partimos de que el dato nos dan menos de la mitad de los fallecidos y no tenemos ni siquiera test para tener, ver la facilidad de contagio, ni, ni de salida del mismo, ni de altas como tal, si posible. Es especulativo. Solo está claro que con 157.000 contagiados no se puede controlar esto en un país de 47 millones, sabiendo que se les ha ido de las manos, que se les ha ido, que estos han querido, no lo sé si a propósito o sin querer, pero en la vida hay muchas cosas, pasa a nivel, a nivel pareja, pasa a nivel económico, pasa a nivel laboral, que si las destrozas tanto, no son remediables. Esto es como un cáncer muy avanzado con metástasis. Ya es mucho más difícil de, de, de corregir que cuando al principio. ¿Por qué las mujeres a partir de una vez tienen que ir al ginecólogo para que algo que no es nada no se convierta en algo grueso? Y un hombre igual, hay cosas que hay que hacer, tienes, tienes que cuidarte. Si lo dejas de la mano de Dios, lo que era una chorradita, se convierte en un problema. Es un pues disparate. Sí. En, Bol en Bolivia hay 15 muertos. Y no han hecho nada más que una cosa, que es adelantarse al problema. Tienen 125 UCIs en todo el país, aquí 6.500. ¿Qué han hecho? Eh, Con empenas más estrictas y empezar antes a tomar medidas. Ya. No todo, ni milagros, ni apps como en, en, en Asia, ni, ni, ni pensar en que llegue la vacuna que nunca llegará, nada. En España, hasta que no llegue la vacuna, la vacuna, ninguno estaremos seguros para salir a la calle. Así es lo pinto de mal, porque el plan es sálvese quien pueda. ¿Con qué? ¿Cómo vamos a hablar aquí el libro 2.0 de que el 15 o el 30 de qué mes saldremos a la calle? Pero porque sí, ¿bajo qué razonamiento? Si hay un montón de gente contagiada. Que se va a chocar con nosotros y que no lo saben esas personas. Si claro. no hay medidas, claro. a medida es yo reparto. A pelotazo, la, la ministra Montero diciendo que el día 28 de este mes igual se puede volver a la normalidad. ¿Pero por qué lo diga usted? Deme usted datos de por qué se puede volver a la normalidad y por qué no un día antes. Esto es como lo de el salario mínimo lo pongo en 1.200. ¿Por qué no lo pone usted en 5.000 euros el mínimo? Porque no ha echado el número. Porque hablan sin haber razonado ni calculado. Hablan por ideología. Los números no son ideológicos. Los números parten de un razonamiento. Si tú dices que salario mínimo tiene que ser en España mil 1.200 y no hay razonamiento detrás, su valor no me vale. Póngale 5.000 mínimo, hombre. Claro. Esto es lo mismo. Claro, hombre. Si hombre un razonamiento, ¿Por qué no es 9.000 todos? <laughs> Se acabó la crisis. Claro. 9.000 euros saco. al mes estaría bien. <laughs> ya no ha aprobado eh, eh, la mafia esta de Red Clientelar de dar 500 euros a cada persona... Eh, no sé cómo lo están disfrazando, el, el renta mínima garantizada, no sé cómo lo quieren mm. llamar, es entrar de cabeza al comunismo. Desde luego, acabamos con esta ¿Venezuela? el dinero importa menos la salud porque <laughs> sin, sin salud no hay dinero. Y, insisto, a los 47, sí. menos los eh, 15.600 o 800 que han muerto, estos 46 millones y pico que quedamos, Dios reparta suerte. Ellos no, políticos muertos cero, ellos no, ellos tendrán su test en cuanto se les caiga un moco. Ahora o este invierno en octubre, y ellos tendrán, cuando tengan positivo, un tubito preparado solo para ellos. Hombre, claro. los demás somos una raza inferior. Por eso estamos preocupados. Y la claro. gente mayor es más frágil, sobre todo si no la metes en UCI. Hostia, si no la metes en UCI, es tremendamente frágil la gente de 80 años para adelante. Claro. Hacemos un concurso, vamos a meter eh, los de 40 y 50, no les metemos a la UCI a 3.000 personas cuando les haga falta. A ver cuántos aguantan. Hacemos un concurso aquí. Porque es lo que han hecho con la gente mayor. Como tiene más de 80, no le me meto a la UCI. De 3.200, han metido a 37 en la UCI. En los otros eh, 3.000 y pico, han fallecido. Joder, no te lo pierdas. Claro, me ha falta una UCI, no me la ponen, claro que me muero. Dispárate, Luis. Uf, y siempre apostillo, apostillo con este dato, que, que de una muerte atroz y miserable, asfixiados, que es una de las peores muertes que uno puede tener, ¿eh? Sin Yo poder quiero remarcarlo. Tu, quiero te, remarcarlo. Muerto o sea, de miedo, sin poderte despedir de tus seres queridos, sin poder, llamar, sin poder pedir ayuda, solo, que, lo, que a veces no tienen ni sedantes. Ahí los pobrecitos míos, la familia preocupada, los tratan como los meten en un saco. ¿Se imaginan ustedes que en la televisión hagamos un esfuerzo de creatividad? ¿no? Eh, hoy han puesto, después de poner las noticias, que están abriendo en una isla al lado, en la isla paralela Manhattan, unas fosas comunes para meter a los fallecidos. O sea, de hacer eso, que no será verdad seguro. De otro país que gobierna la derecha no tenemos ningún problema. Y aquí, un periódico, eh, el mundo eh, pone en portada unos ataúdes bien tapados, para no se vea nada, y los machacamos. Imagínense por un momento que de repente mañana abren telediarios con sacos, con señores fallecidos metidos dentro, con una etiqueta, y ven un minuto de una persona que esté falleciendo por falta de respiración, que es durísimo, pero es la, la realidad que estamos viviendo. Es sí. tan real como el aplauso de los balcones. Sí. Llamaríamos seguro corriendo a la gente que nos importa a decirle, hostias, es que lo he entendido, que claro. lo acabo de entender de golpe. ¿Cambiaríamos un poco nuestra actitud? ¿Haríamos algo más? Pues esa es la realidad que no nos están poniendo, que nos cuesta mucho imaginar por prevención mental, pero que es la realidad. Sí. Que los médicos no dan abasto para curar a. Ah, que, que cuando en Madrid ya han abierto tres morgues. Paralelas, el Palacio de Hielo y dos más, es porque no caben físicamente los muertos. Cuando en Lombardía han desbordado los cementerios, no es solo lo que estamos contando, son palabras, son hechos. Y que hay mucha persona que se está muriendo con todo lo que eso conlleva. ¿Qué más drama hay que eso, Luis? César. No sé, si viéndolo la gente lo, 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 lo le clarificaría más, porque ya acabo ya. Pero pues cuando pusieron la foto sí. del niño, este pobrecito inmigrante, que acabó varado en las costas y muerto, nos lo pusieron hasta en la sopa, mm. en todo el mundo nació una empatía. El que no la tuviera con el hecho de que se muera la gente, que a mí me da mucha pena a todo el mundo. Sí. Pero en esto parece que si no pones la foto de la tragedia, ¿no lo digerimos. De alguien ¡Ah, ah, asfixiándose y muriéndose. Parece que no lo entendemos, Luis. Mm. ¿Había tenido asma, nadie ha tenido una falta respiratoria, nadie ha comido nunca una pipa de, 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 un, de una cosa y se ha quedado sin poder, sin poder respirar? Mm. Dime, dime. Sí, bueno, eh, antes de nada sí que quería dar las gracias a toda la gente que se va incorporando a esta emisión de eh, la, la Hora 2.0. Y bueno, saludar a todo el chat que la verdad que está muy activo y darle las gracias a las llaves a los administradores del chat que están moderando y echando los trolls fuera. Bueno, de decir eh, una cosa, vamos a ver, para toda la gente que nos quiera mandar información, ya sea documento gráfico o ya sea, que créanme, es importantísimo. En la línea de lo que acaba de decir César, si ustedes quieren echar, porque por esta, esta es la gran historia, o sea, la izquierda se ha dado cuenta de que como... Enseñemos el dolor, como enseñemos la realidad y nunca sabes quién te está viendo, pues pueden ustedes hacérnoslo llegar. El correo de César para la sección de el parte de guerras César Blanco arroba libres20.com. Recuerden que Elena Torres, a la cual envío un grandísimo saludo, es Elena arroba libres20.com, gestiona redes sociales. Si nos quieren, y aprovecho para anunciarlo, los martes de 12 a 1, mandarnos sus dudas para el consultorio legal es legal arroba libres20.com y el, y el correo general es info arroba libres20.com, que con suerte pues, me dará tiempo para leer lo que nos envíen ustedes. ¿Tienen ustedes imágenes? ¿Tienen ustedes vídeos? ¿Tienen ustedes documentos? gráfico háganoslo llegar que no nos lo vamos a quedar y atesorar y tal lo vamos a divulgar por todos los medios de comunicación que tenemos nosotros el contacto y eso es el hundimiento el hundimiento de la izquierda y de sánchez porque saben que así pierden la batalla oye antes de dejar esto y empezar a concienciar a la gente ¿Sí? quería preguntarte una cosa es hacer que del... algo y el que no tenga fotos y vídeo y quiera mandarnos su historia contárnosla en texto bienvenida sea también ¿eh? fotos vídeos o lo que quieran por supuesto, perfecto. Bien, quería que contases el paciente cero de Bolivia. ¿Cómo fue? Porque a mí me impresiona mucho. Pues fue una señora eh, que vivía en Italia, que se encontraba mal, decidió irse a su país a, a pasar esta... Ya, ya sospechaba lo que tenía, voló a Santa Cruz, que está al norte, eh, ahí cogió un autobús y fue recorriendo el país de norte a sur, hasta el sur, hasta Cochabamba, y fue esparciéndolo a todo el mundo. Así si allí habrá 200 contagiados y 15 fallecidos porque a la primera que fueron viendo cómo iba y viéndonos a nosotros, al mundo, a Europa, no cometieron ese error. Cerrojazo, tres semanas en casa, no se pudiera comprar, todo muy estricto y bueno, de momento está funcionando. Porque, insisto, no podían jugarle el pulso a la enfermedad con, con UCIs, no podían jugarle el pulso por recursos ni económicos ni sanitarios, pero hicieron algo tan sencillo como todos para casa. Tuvieron un obstáculo muchos de los zumbados seguidores de Evo Morales decían que este era un virus de la derecha que era fascista quedarse en casas si y hay cosas y se tuvieron estos estudios no es que ponen un día este vídeo que disfrazar los policías de virus se ponían como 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 de carnaval disfrazados de virus mm. para hacerle ver a la gente que el virus existe físicamente no para multarles y funcionó mm. esa, esa, ese guiño ¿eh? Ok, bueno, decir, eh, yo igual soy muy políticamente incorrecto, César, si digo esto, pero para mí esos 15 muertos, bueno, esos 14, porque me imagino que el 15 era esta señora, son ¿Sí? eh, propiedad de esta señora. Esta señora sin, originó sin, sin con su irresponsabilidad sí. 15 muertos, claro. ¿eh? no hay más. Claro. Si uno te da 15, te sí. 25. Imagínense aquí el tránsito de avioncitos que hay hoy, no que hubo. Que hoy hay aves que salen con menos carga que ayer y antes de ayer y hoy hay gente, pero menos, que se va a su segunda residencia y hoy estamos con los muertos de la barra de pan. Hoy los muertos no son los del 8M, hoy la mayoría de la gente que fallece quedan sin respiraciones porque fue hace 15 días a hacer la gracieta, como me aburro en casa me voy a dar un paseo y me compro la barra de pan. Pues a la barra de pan, el kilo de tomates o lo que quieran, que no vaya al supermercado a llenar el carro a reventar, no ha entendido nada de esto. Fíjate tú que estamos pidiendo ahora que nos diga hmm. Sánchez, eh, bueno, nosotros, humildes por Dios, los políticos, le están reprochando a la oposición, sí. que le diga a los muertos de verdad que hay, ¿no? Pero Luis, hay una cosa en la que no hemos caído, creo que ninguno, ni los políticos. A un señor que plagió su tesis, que plagió su libro, que escondió las urnas detrás de una cortina para estafar a sus propios militantes, a ese señor que ha llegado a presidente del gobierno, le estamos pidiendo que cambie la, 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 la forma de actuar, la estrategia, y que nos diga la verdad, al mismo somos sí, un poco tontos es decir bueno, es que hay que pedirlo hay que pedirlo pero hay que saber que no nos lo va a dar que lo que está bueno, jugando pero hay es que a sacarle esa cifra pero hay que, por supuesto por hay que ponerle supuesto. en evidencia hay que provocar que caiga y hay que hay que sacarle los colores a él, por, supuesto, por supuesto a él y a todo el que le apoya y dejarle bien claro por qué esta gente son tan descarados porque creen que el volumen de idiotas que les apoya es muy grande y nos lo quieren hacer creer Muchísima gente en nuestro chat estoy seguro de que dice pero bueno pero tanto tonto hay pero de repente si esto es un canal humilde tal no sé qué no sé cuál y nos juntamos más de mil aquí en un directo y luego lo ven esto miles de personas y luego no se escuchan miles de personas también en radio ya y luego mucha gente también se descarga nuestros ebooks. Y dice, pero bueno, dice, pues, pues, ¿dónde está toda esta gente? Nunca era lo humilde. Tú viste el sí. otro día, oye, qué gozada, qué gozada lo oh. de la manifestación. Sabía lo que iba a decir, ¿verdad? La oh, manifestación casi virtual. Casi medio millón de personas, qué maravilla. Conseguir que ahí estemos casi medio millón implica que hay un cero más porque es mucha gente mayor no tiene bueno mucha gente está enferma en el hospital eso es una maravilla conseguir no lo, eso es muy difícil ¿eh? no lo anunciaron en la sexta también te digo ¿eh? pero pero una ah. cosa pero una cosa y esto lo tiene que saber sí. la gente que nos escucha yo cuando termine sí. eh, la, la emisión de este en, en la plataforma de YouTube vaya únicamente en la plataforma a mí me va a decir el pico máximo que estos chicos que organizaron el tema de estado de alarma de alarma y lo, sí. lo de gobierno de emisión y tal decían que iban a contar el pico máximo pero también me dice toda la gente que ha estado Pasando por el directo, porque ha habido uno que se ha conectado 15 minutos, otro sí, media hora, ¿sí? otro 20, otro 5, ¿sí? otro ha entrado y se ha ido. Y ha dicho, uy, qué facha. Entonces, sí. el total de esa gente suele ser muy superior. Muy superior. Es Ajá. decir, si ellos han tenido medio, eh, medio bueno, 437 mil, yo llegué a ver, estoy seguro de que eso por tres. Te lo digo así sí. de claro. Sí, así sí, de sin claro. Dudas, sin o sea, yo cuando sin termine duda. este, este vídeo, seguramente me dirá un número entre cuatro mil y diez mil. Sí, en, en este directo han pasado entre 4.000 y 10.000 y luego va verificando las IPs y las va actualizando pues a lo largo de unas horas, de acuerdo, uh -huh. YouTube, para ir quitando las IPs falsas que él pueda decir que si yo le echo una trampa o tal o cual ese tipo de cosas que hacen algunos algunos comunicadores sí. alguna gente, vale, que eh, compran bots y demás y, y de que intentar tomarle el pelo a YouTube, la verdad es que no es muy inteligente, pero bueno, lo hace, totalmente, totalmente. lo hace, total, totalmente, que verifica, totalmente. que verifica y YouTube siempre corta la baja. Corta la baja. Te asegura Ajá. que lo que te ha dicho, te ha dicho. Así que esa gente tuvo un montón, pero una bestialidad. De sí, gente. Sí, 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 sí. Seguro superó el millón y medio. Estoy contigo. ¿eh? Por ahí pues andaría eh. esto. Por ahí andaría. Es... Por el millón, millón y medio. Sí, por ahí andaría. Sí. Pues tenemos que ir cerrándole las salidas al ratón Sánchez en estas cosas que hace de buscar excusas. Él lo está diluyendo en Europa y pidiendo mucha ayuda. Hmm. Te voy a decir en 12 segundos, por orden de mejor a peor, el orden de fallecidos, me les hacerlo, por uh -huh. habitante en Europa. Es muy rápido, ¿vale? Polonia es el okay. país que mejor lo ha hecho. Polonia, vamos de menos a más. Hungría, Grecia, todos estos muy bien. República Checa, cada vez vamos a peor, ¿eh? Islandia, uh -huh. Noruega, Alemania, Austria, seguimos subiendo, cada vez ya a peor. Portugal, uh -huh. Dinamarca, Irlanda, ya estamos tocando zona caliente. Reino Unido, uh -huh. sabemos que es brutal, nos suena de verlo en la tele. Países Bajos, todavía peor. Francia, el medalla de, de bronce. Italia, Plata y España Oro. O sea, entre Polonia y España he es dicho mm. unos poquitos países. No hay más, somos los peores en fallecidos por, por habitante. Está claro. Eh, Tendrían en cuenta que decimos, joder, oh, es que España tiene poca población. No, menos tiene Italia, menos tiene Portugal, que tiene 11. Mm. No, no nos engañemos con, las, con los números. ¿eh? Sí que es un disparate. La excusa de ese no mm. era inevitable. ¿Cómo nos van a regalar el dinero? Nos han dado cuatro perras para que nos callemos un poco a todos. No, no. no, pero, no pero, vamos vamos a a ver, pero vamos a ver. O sea, esto dice, mira, tiene usted una crisis, pertenece a la Unión Europea, acceda usted al fondo del rescate. ¿De acuerdo? Que usted claro. va a responder y luego vamos y le rescatamos. Claro, rescate ya no quiere Sánchez. Ese es el tema. El que, ¿No quiere mutualizar, que, van, a haciendo, mutualizar? que van a acabar haciendo un rescate encubierto, que no nos lo van a contar, porque esto va económicamente al carajo? Eh, mira, todo puede pasar, ya, pero no lo quieres. creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Es decir, encubierto no, encubierto no. O sea, o Sánchez vende España o no la vende. Eso está clarísimo. No, está clarísimo. Que nos la vende, pero las esta nos cuentan que bueno, que no que ah, han cambiado bueno. el nombre, que ahora no hay rescate. Que ahora vale, es, pues, vale, bueno, todo, bueno, bueno a sí. ver, yo lo que te vaya a contar las esta mañana, eso sí que claro, no claro, lo sé. Claro, claro, eso sí que no lo sé. Bueno, hombre. A esto, esto tiene dos salidas, Luis, como tú y yo sabemos. Una es que poco a poco, poco, bueno, poco a poco tampoco, rápido a rápido, nos meten en las ideas comunistas totales, totales, con una España sí. arruinada económica, anímicamente. Y otra es una, de alguna manera, una no sé si de pseudo o pseudo guerra civil o como lo llamemos, en las que de verdad nos rebelamos y paramos esto, porque no se me ocurre un tercer camino, porque esto no se sí, va sí. a arreglar solo, sin hacer nada, esto no para, crece el virus y no sí, estamos haciendo es. nada como país. Desafortunadamente, dejando pasar el tiempo, esto no pasa. Bueno, yo creo que acabamos de dar. La información que en sí que no ha dado absolutamente ningún otro medio, ningún otro medio, no, y esto, cierto. y esto sí que son los datos, sí que encaja todo, ya sí que cuadra todo dentro de la estrategia que hemos expuesto el editorial y ahora en el parte de guerra. César, muchísimas gracias por tu trabajo. Decir que estás recibiendo muchísimas felicitaciones y muy bien merecidas, porque la verdad es que no solo ya has adelantado el trabajo, sino que estás dando una información magnífica. Me alegro un montón y a ver si la gente, por favor, nos unimos todos contra la misma causa. Un abrazo a todo el mundo y aquí seguiremos el lunes con vosotros. Un abrazo. Un abrazo Luis. Bueno. Bueno, pues este era César Blanco. En el parte de guerra y este programa ya ha llegado a su final, hemos llegado al final de todo. Y yo agradecido de que hayan estado con nosotros y se hayan elegido informar de una forma diferente. Nosotros vamos a seguir trabajando por ofrecerles la información que no les dan. Y nada, infórmense, ya saben que tienen el diestro, activen las notificaciones del diestro. Por si acaso se pierden algo, pues bueno, pues les va a ir llegando los titulares. Estén atentos a lo que se publica en radio ya, en lo que se. en los programas, pues les van a dar a ustedes toda esa información. Y nosotros, por a la medida de nuestras posibilidades también lo vamos a hacer recuerdo los emails que son Elena eh, @libres20.com para el tema de redes sociales eh, legal @libres20.com para el tema de consultorio legal César Blanco para el parte de guerra y el Email general es el de info@libres20.com. También aprovecho para decir y para darle las gracias a mis compañeros y decir que, eh, que bueno que, que vamos a activarnos más en redes sociales. Ahora sí que vamos a poder, eh, si no estoy contestando yo, estará contestando algún compañero y estaremos pues eso pues pues más activos y más en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias por prestarnos su atención. Ya saben que la descripción de este vídeo de YouTube, por cierto, tengo que actualizarlo con la dirección de la encuesta para que ustedes si quieren participen. Bueno, pues tienen además los enlaces a redes sociales, Facebook, Twitter, también enlace de donaciones PayPal y Patreon, para quien quiera contribuir con el proyecto de Libres 2.0, que en estos momentos la verdad es que se agradece. Así que muchas gracias a todos los que han enviado a PayPal y muchas gracias a todos los que han eh, contribuido con, con Patreon. Eh, decir que estén atentos al Discord, por favor, que los, eh, que los enlaces internos se lo facilitamos y queremos estar en contacto con toda esa gente que nos apoya. Y bueno, pues ya saben que si están ustedes enfadados, lo único que tienen que hacer es darle like a... Al... Perdón, estar enfadados y quieren seguir enfadados. Lo único que tienen que hacer es darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Que yo prometo seguir dándoles el berrinche. A cambio, pues tendremos una oportunidad que así funciona esto. Reciban un cordial saludo y por favor, cuídense. ¡Viva España!